Hi, Cynthia. Good evening. Hi Cindy, how are you? Estoy dicho. All right. Ya mejorando un poquito más. Okay, sí, se ve mejor, se ve, su fisionomía se le ve Sí, mejor. Yes. ya Yes. estoy mejor, gracias a Dios. Ahora Eso entonces sí, un poquito no me quiere quitar. no, eso dura bastante, sí. Sí. Pero unos 5 días. Pero ya los dolores de cuerpo ya se fueron, ¿verdad? Y la cabeza también, porque hoy sí me moví. O sea, lo más fuerte era el dolor de cabeza. Eso es horrible. Pero ya. Es horrible eso de estar con dolor de cabeza y que uno no. O sea, yo prefiero mejor trabajar 24 y no estar enfermo sin hacer nada en la casa, porque eso es Sí, horrible. estaba. Sí. Y Sí, porque bueno. quiere pasar uno solo con los ojos cerrados. Y le molesta la luz. Duele hasta Todo. el pelo, hasta el pelo duele. Uno se lo toca así. Bueno, yo no tengo pelo, pero lo poquito que tengo me toco así y me duele toda la cabeza. No, es horrible, sí. Pero gracias a Dios que ya está Sí, mejor, cabal. Cindy. Yeah, very good, Sí, excelente. ya, gracias a Dios. Great, great. Okay, Jessica, how are you? Good evening, Good teacher. evening. Sí, hi. Tengo dos Jessicas, una con una sonrisa así bien. Y la otra así como que Como que regañona. sí, como quien dice, ¿qué estás haciendo? Yes. So, good Evening. evening, ¿cómo le fue en el trabajo? How was work? Pues este día, como todos, creo que son un poquito, tienen su grado de complicación, ¿verdad? Solo que Sí. hoy, pues, igual hay que pagar a los proveedores y no nos procesan los pagos si no están en el sistema procesados. Así que, bueno, un poquito ajetreado, teacher, pero bien, gracias a Dios. Oh my goodness, usted está encargada en hacer los pagos. Los pagos los tenemos nosotros que solicitar en un sistema y ahí se encarga ya el departamento respectivo, pero si no ve el respaldo correspondiente, pues no procesa nada. Entonces, los proveedores nos dicen, ah, como usted no me ha pagado, ¿verdad? Y tiene tres facturas pendientes, no le puedo dar este servicio. Y para nosotros todo es para ayer, para ayer, para ayer, así que Así imagínense. es. Así es Pero todo, sí, para ayer, correcto, sí. gracias a Dios, teacher, todo bien. ¿Y usted qué tal? I'm doing great. Thank you for asking. Estamos trabajando en un nuevo proyecto de paneles solares. Yes. Me Wow. involucré en eso, tomé una clase y me encantó. Estoy enamorado de eso. Así es que, Excelente. Esa es la nueva sí. energía del futuro porque ya nos estamos quedando sin recursos, así que hay que aprovechar lo que tenemos ahorita, el sol, ¿verdad? Energías renovables. Sí. Así es, correcto. Qué bueno, me alegra mucho. Y me Sí. alegra ver a Cintia también ya mejor de salud. No, Cintia ahorita está volando. Cintia Sí, es ahorita. gracias, Jessica. Así que Sí. aprovechemos que participe, así se mejora más Sí, rápido. no, ahorita Jessica está. O me Sí. enfermo otra vez. No, 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 no. Dice Sí, que gracias, Jessica. si la ponemos a Hoy participar, cumpleaños Mauricio. Dijo usted que le iba a cantar el Happy Birthday. le íbamos a cantar, le vamos a cantar. Ah, vaya, ok. Sí, Feliz no. cumpleaños, Mauricio. Happy birthday, Muchas Mauricio. gracias. Yo creo que por eso que está de oyente. Okay. Un Mauricio, poco. Mauricio, ¿por qué le pone de oyente? ¿Se le olvida o sí está de oyente solamente? Pues aún no he empezado a cenar, ¿va? Ah, Pero si okay. empezaba a cenar, creería que sí iba a estar de bien. Ah, okay, very good, excelente. ¿Y quién nos va a invitar a comer? Acá en la casa está mi mamá. No, Hola, pues sí, mamá. pero ¿qué nos va a invitar a comer, pues? Ah, sí, aquí hay de todo, pollo, pastel. Ok, Ahí veo. pastel, excelente. Hola, mi mamá. Hi, baby.
Hello, how are you? ¿Cómo What estás, is Luis? your name? Eh? What is your name? Bye. ¿Cómo te Hello, llamas? Está hablando. my name is Victoria, Victoria. Victoria. Oh my goodness, you're very famous, Victoria. And how old are you, Victoria? ¿Cómo estás, dice? How old are you? ¿Cuántos años tiene Victoria? Ah, un año y medio, dice. Oh my Ay, está goodness, bebé. that año y medio. Time flies, ¿eh? Ya va a estar de 15 años. Así se ve. Sí, hay que aprovecharlas ahorita porque ya después ya no, ya no puede uno caminar a la par de ella, ya no puede ir uno atrás al colegio, ya no puede uno ir al súper con ella porque no, uno es. Ya no, ya, ya está anticuado. Ya no ¿Usted quieren, tiene ¿no? hijos, teacher? ¿Mm? ¿Cuántos hijos tiene? Dos. Uno Dos. está en Alemania y la otra está aquí conmigo, sí. Wow. Yo con uno siento que no aguanto a veces y ahora admiro los que tienen dos, tres o más. Así que. Sí, viera que son, bueno, son una bendición los hijos, Sí, es un pero privilegio también ser papá. Una gran quiere más. responsabilidad. Quiere bastante trabajo, sí. Sí, Quiere pero es bastante trabajo. bonito. Sí. Bueno, los que somos responsables, pues el que no es Sí. responsable dice, no, no cuestan los hijos, pero sí Ah, cuestan. sí cuesta. El que no es responsable dice, no, no cuestan y tengo cinco y va, no me ha costado nada. Pues no los cuida, ¿cómo que no? Sí. Pero sí, los que cuidamos los hijos sí cuestan bastante. Sí, teacher. Tanto cuando están pequeños como cuando están grandes. Ya cuando están grandes es más difícil todavía. Okay, very good, excelente. Walter, how are you? Good evening, Good teacher. evening, I'm Walter. fine. It's always nice to Very see you. good. I will. Okay, The are you at work or at home? Ah, in my home. In my home. Hoy, Oh my this is goodness. my home. ¿No Al necesitas fin. otro libro? Ah, tengo un montón de cajas ahí que me estoy pasando para hacer Oh mate. my God. Yeah. Okay. Hoy en inglés me estoy comprando, me compré unos cuantos, ya estoy tratando de leer Oh, para sí. ah. Okay. Very good. Excelente. No, Yes. pero le soy muy honesto, maestro, lo estoy entendiendo, pero lo que usted dice, no lo de entenderlo, sino que ya empezarlo a pronunciar, que es lo que me interesaría. Sí. Correcto. Sí. Ahorita. Sí, porque ustedes saben bastante inglés. Ahorita lo que necesitamos es desarrollar esa habilidad. Sí. Okay, very good. Hello, Tamara, how are you? No, Tamara no quiere hablar. Okay, Norma, how are you? Hello, Hello. bye, Okay, so are you at work or at home? thank. No, at home, my Okay, home. and Tamara, are you at home? Yes, eh? Okay, very good. All right. Yesterday we were talking about would like to, ¿verdad? Que lo ocupamos para hacer request de algo que necesitamos nosotros. Por ejemplo, un favor, si necesitamos un favor o ordenar alguna cosa. Hoy vamos a ver eso, lo vamos a seguir viendo, pero ayer lo conocimos solamente, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a ver de diferentes puntos de vista y vamos a aprender también la estructura de él. Porque ya no vimos estructura, solo vimos el uso de él, para qué lo usábamos, cómo lo podíamos utilizar en el trabajo, pero no vimos una estructura, ¿sí? Y las diferentes estructuras que existen, ¿ya? A veces el would va acompañado con un noun, ¿sí? Con un noun, o también el would va acompañado de un verb. ¿Sí? Sí, entonces esas dos formas no las vimos ayer. Hoy las vamos a ver para qué nos sirve esos dos tipos de estructuras que tenemos. ¿Sí? Porque a veces queremos adquirir algo y no tenemos que usar como un verbo, ¿verdad? Solamente usamos el would, I would like a cup of coffee. En ese caso, cup of coffee
Sería el noun, ¿verdad? I would like to talk to you, en ese sería el verbo, ¿sí? Entonces, de esos dos puntos de vista es que los vamos a ver, cuando se usa con el noun y cuando se usa con un verb, ¿sí? Pero antes vamos a ver how to use it, how to use it, ¿sí? En este caso, ¿cómo es que lo usamos? ¿Cómo es que nosotros nos vamos a referir a él? ¿O cómo es que lo vamos a aplicar cuando nosotros estamos hablando en inglés? Primero lo usamos para ofrecer algo, to offer something. Sí. Lo podemos usar to offer something. Sí, would you, por ejemplo, podemos decir, would you like. Would you like a cup of coffee? ¿Sí? Would you like a cup of coffee? ¿Sí? Ese lo usamos para ofrecer algo. Would you like a cup of coffee? Yes. No lo usamos para requerir algo. Y cuando lo usamos como otra forma, lo podemos usar también para invite a someone o somebody. Somebody, para invite somebody, ¿sí? Would you like, would you, sorry, would you like to go to the beach? Yeah. Would you like to go to the beach? Ahí lo usamos para invitar a alguien, ¿verdad? Would you like to go to my house? Would you like to go to the movies? Would you like to go to the park? Would you like to go to the gym? En este caso, lo estamos usando nosotros para hacer algo, to do something. Invite somebody to do something. Yeah. To do something. Yeah. Something. Lo podemos usar as el would like to, para invitar a alguien a hacer algo. Okay. ¿Estamos bien hasta ahí? Okay, o a veces queremos nosotros decir algo, ¿sí? Algo que queremos hacer. To say something we want to do. Sí. Lo podemos usar también para decir algo que nosotros queremos hacer. I would like to eat pizza. Yeah. Pizza. I would like to eat pizza. Yes. Ahí lo estoy usando para expresar algo que yo quiero hacer. Yes. I would like to go to the beach. I would like to go to the park. I would like to go to my friend's house. Sí. Lo estamos usando de esa forma. Entonces, lo vamos a aplicar nosotros y lo vamos a practicar de esas tres formas. Cuando queremos invitar a alguien a hacer algo, o we want to do something, o cuando queremos ofrecer algo, to offer something. Yeah, to someone. Entonces, la estructura que vamos a usar, structures, vamos a poner structures porque vamos a usar dos. Cuando usamos el would like, yes, plus the verb, sí, or el would like. Would like plus a noun. Estas son las dos que vamos a nosotros a usar. Y en la plataforma nos va a salir estas estructuras. Sí. Entonces, vamos a empezar con el would like plus a noun. ¿Cómo lo vamos a expresar? Would like
plus a noun. Yeah. Este es el que vamos a empezar a aplicar. Entonces, por ejemplo, si usted, en el caso de ofrecer algo, usted quiere ofrecer algo, alguien llega a visitarlo en la casa, o alguien lo llega a visitar a su oficina, y usted le dice, would you like a glass of water? ¿Eh? Está ofreciendo algo, ¿verdad? Le llegaron a visitar y es bien caliente, está bien caliente afuera. Y would you like a glass of water? ¿Eh? Entonces, si nos fijamos aquí, tenemos el would, el subject, plus like, plus el noun. Eso es lo que tenemos aquí. Tenemos el would you like a glass of water? Y la question mark. Este es cuando estamos ofreciendo algo, ¿ya? O como el ejemplo que hicimos al principio, would you like a cup of coffee? Podríamos decir también, ¿ya? O alguien llega a la casa, se recuesta en el sillón y la cabeza le queda así, le decimos nosotros, oh, would you like a pillow? Oh, would you like a pillow? Yes. ¿Te gustaría un cojín? Yeah. Una almohada. Would you like a pillow? Yeah. Yeah. Siempre tenemos el would like y el noun. Esto es lo que es importante que usted se fije. Que se fije que después del would like no tenemos un verbo, otro verbo, sino que tenemos un noun. Aquí el noun es el glass of water. Aquí el noun es el pillow. Y en el caso de nosotros, de request algo. Yes, I would like, como hemos estado ayer, practicamos las llamadas. I would like a juice. Yes. An orange juice. Le vamos a poner porque es lo que casi todo. Orange. I would like an orange juice. Please. Para oírse más polite. I would like an orange juice, please. Entonces, eso siempre la misma estructura. Aquí está el noun. Sí. Sí. En el caso de que Norma vaya a comprar algo y no le gustó, entonces regresa el artículo a la tienda. Dijimos que un mundo perfecto, eso es lo correcto. Llevo el artículo a la tienda y me dan una devolución. En inglés, devolución se dice refund. Yeah. Entonces, diríamos Norma would like a refund. Yeah. Norma would like a refund. Siempre, ¿cuál es el noun ahí? Refund. Norma. Refund, yes. Norma es el subject. A refund sería el noun. Sí, no es un verbo, sí. Fíjese. Okay. Entonces, el Una duda, refund, teacher. sí, dígame. En la pregunta como que después del would va el sujeto, ¿verdad? Ajá. ¿Es correcto? Sí. Would Si you? sea afirmativo, primero Acuérdese, va el shot. sí, ajá, acuérdese que en la estructura de las oraciones que aprendimos al principio, cuando estábamos aprendiendo las simple present, las estructuras, dijimos que el subject, la afirmativa era subject, plus verb, plus complement. Plus complement. Esta era la estructura de la afirmativa. De la negativa, era el subject, plus el auxiliary
que era el don't, ¿verdad? Auxiliary. Plus verb. Verb. Plus subject. Plus complement. Eso era para las negativas. Para las question, allí era el verbo, el verb, o en el caso de que fuera verb to be, o el auxiliary. El auxiliary. Yeah. El auxiliary, en caso de que fuera do o does. Yeah. En este caso, no tenemos no tenemos el auxiliar do o does, pero tenemos el auxiliar would. Sí. Entonces, cuando es pregunta, empezamos con el would y seguimos con el subject, ¿sí? Y luego venimos con el verbo y luego viene el complement. Por eso es que tienen esa estructura, por la estructura de la questions. Sí, entonces esa estructura aquí, would you like el auxiliary plus el subject plus el verb. Es la estructura de la question. Y en esta tiene I would like. Tiene el auxiliar aquí y el verbo aquí y el subject primero, porque es una positiva. Okay. Entonces sí, Gracias. así es la estructura correcta. All right. Entonces tenemos cuando usamos el would más el noun. Ahora vamos a ver ejemplos de el would plus el verb. Sí, would plus verb. Para que usted vea que las estructuras no son iguales, o sea, no se pueden combinar, o va con el noun o va con el verb. En el caso de las would, tendríamos, por ejemplo, would you like, would you like to go? Sí, aquí está el verbo, to go. To the beach. Yeah. Would you like to go to the beach? Yeah. Entonces tenemos el would aquí. Yes. El would, el subject y el verbo. Y tenemos el infinitive que es esta. Would like plus el verb. Infinitive. Would you like to go? Would you like to go to the beach? Esa sería la otra estructura. Cuando usamos nosotros el would like plus a verb. Tiene que ser el infinitive verb. En el caso de cup of coffee, would you like to drink? ¿Sí? ¿Cuál es el verbo? Es to drink. En este caso, to drink. Y luego viene qué es lo que quiere beber. Drink a cup of coffee. Would you like to drink a cup of coffee? Tenemos aquí el infinitive verb. Sí. El caso de si quiere ir a ver una película, diríamos, would you like, y viene el infinitive, to go. To see a movie. Would you like to go to see a movie? Yeah. Would you like to go to see a movie? Entonces viene el infinitive verb en este caso. Si yo lo escribo de esta manera, si pongo aquí el base verb, es incorrecto. Would you like go to see a movie? Es incorrecto. Sí. Porque tiene que ser el infinitive verb, no el base verb. El base form. Y en el caso de esto, le podemos poner, si lo queremos
hacer como por si lo queremos para el fin de semana, ¿verdad? En este caso, would you like to go to see a movie? Estamos hablando ahorita, en este momento. Pero si yo quiero hacer planes para el sábado, y es entonces solo le pongo el time reference. This Saturday, Saturday. Saturday. Would you like to go to see a movie this Saturday? Yeah. Ya le puse el time reference y ya lo hice como un future plan. ¿Te acuerdan el ING que lo usábamos para un future plan? Con adherirle solamente una time reference. Entonces aquí le podemos hacer lo mismo y ya lo hacemos como un future plan. Would you like to go to see a movie this Saturday? ¿Cuál es la diferencia si yo le pongo next Saturday? ¿Cuál sería la diferencia en tiempo? Que sería el siguiente sábado, teacher. Sí, ya no sería el sábado que viene, sino el próximo sábado. Sí, no pasado mañana, sino que hasta la otra semana. Next Saturday. Y this Saturday sería pasado mañana. También para decir pasado mañana, ¿cómo diría? Hay una movie. Hay una movie que tiene ese tiempo. The day after tomorrow. The day after tomorrow. Yeah. Eso es pasado mañana. The day after tomorrow. También podemos decirlo, two days from now. Lo podemos decir también, expresar así, en 2 días, 2 days from now. Y en 2 días después de hoy, que sería el sábado. 2 days from now. Ok, entonces esas son las dos estructuras que tenemos nosotros para este día, de aprenderlo, de reconocerla, ¿verdad? Would like to plus el noun and would like to plus el verb, infinitive verb. Entonces, Marcelo, ¿cómo diría usted le gustaría, a él le gustaría reunirse contigo? Sería siempre A él le ocupando gustaría reunirse contigo. a él. Sí, a él le He gustaría reunirse contigo. iría porque este will iría he would like he would like reunirse conmigo sería bien. He would like meeting. ¿Puedo ocupar comodín, teacher? Sí. Bueno, comodín ahí, en la última. With you. With Judy. No. O with me, tal vez. Ajá, sí, puede No. ser. He would like to, He would like to, ajá. Meet. To meeting with me. Okay. So he would like to meet. Meet. Meet with me. With you. With you, yes. With you. Yes, he would like to meet you. Not con, porque si le pongo with you es una redundancy, es una redundancia, como decir subo para arriba. Sí. Te vi con mis propios ojos. Y meet in meeting había puesto, pero es no cumple la la estructura.
La estructura, no la culpa, tiene razón. No, porque tendría que ser un verbo infinitivo. He would like to meet you, yes. Exactamente, tiene razón, teacher. Ok, entonces, vamos a ver. Le voy a dar otra, Marcelo. Ok. Me gustaría ayudarle. Me gustaría ayudarle. Yes. Hijo. La estructura, de... solo la estructura, siga. Ajá. What haría, what like. Estructura. Estructura. Me gustaría ayudarle. Me gustaría ayudarle. Sí, me gustaría ayudarte a ti. Me gustaría ayudarte. Están los mismos instrucciones. What now, la estructura es one like my now. Porque aquí está el verbo one, like. ¿qué one? No, 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 o sea, sería wall, sería world. Wall. ¿Qué wall? Uh-huh. Like. ¿Y por qué? ¿Por qué pared? Was like. Me gustaría ayudarte. Ok, y use el comodín o el 50% o al público también puede ser. No, voy a ocupar el otro comodín del público, ¿ah? I would like to help you. Ok, Norma, very good. I would like to help you. Yes. Entonces, to help es el verbo, ¿sí? To help, y again, help you. No, help you. Ayer estuvimos practicando ese, Marcelo. Sí. Ok. Teacher. Señorita. Puede poner más ejemplos porque no logro entender muy bien. Ok. Sí, por supuesto, sí. Ok. Dígame, ¿qué es lo que no he entendido? ¿Cómo logras la estructura ahí? Tenemos dos estructuras, ¿verdad? Tenemos el would plus noun. Yeah. Y tenemos el would plus verb. ¿Sí? El infinitive verb. Este tiene que ser infinitivo. Ok. Infinitivo. El verbo tiene que ser infinitivo. Entonces, esas son las dos estructuras que estamos practicando. Por ejemplo, el would plus el noun. Cuando ofrecemos algo, would you like, would you like a pizza? O sea, a hamburger. A hamburger. Yes, would you like a hamburger? Sí. Este sería, si se fija aquí, tiene el would, you, y like, y luego viene el noun. Sí. Entonces, would you like es la estructura. Es cuando decimos el would plus el noun. Would you like. Es, y cuando decimos el would plus el verbo, entonces ya decimos would you like, to eat a hamburger. Sí, en este caso. Es más larga. En este, no, en este caso, fíjese que después de like aquí va el verbo. Sí. Lo demás es igual. Después de like va el verbo, el infinitive verb. Es cuando usamos nosotros el infinitive verb. Y cuando usamos el noun, no le ponemos ese verb. Ok. Uh-huh. ¿Y go you like qué significa? No. La pronunciación es would. Would. Así como la veí. Would. Good. No, good no. Good sería esta. Good. Yeah. Pero este es woo. Como que dijera wa, diga wa. What. No, wa,
Wa. We. 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 Wo. Wo. Wu. 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 No, gu, no, no, no está diciendo ga, ge, gi, go, gu, ¿verdad? Sí, dice, ok, dice wa, we, wa, we, we, wo, we, wu, wo, wu, wu, gu, no, gu, no, gu, no. Si usted dice gu, entonces cuando dice, diría ga, y no dice ga, dice wa. Wa. Wa, we, we, wo, wu. Wu. Entonces, ese wu no lo hace con la lengua, sino que lo hace con los labios. Wu. Si la lengua está así, está, no está haciendo nada. Pero cuando usted dice gu, la lengua, lo de atrás, está topando como en el paladar atrás. Gu, para hacer esa ga, ga, ga. Pero en este caso, la W, esta no está, no está haciendo nada la lengua, sino que son los labios. Wu, 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 wu. Entonces, para poder particular bien esa wu, tengo que hacer el ejercicio wa, we, wi, wo, wu. ¿Sí? Wa, okay. We, wi, wo, wu. Ok. No, pero hágalo, no me diga ok, hágalo. Sí. Wa, wa, we, wi, wo, wu. Ahí está, sí, wa, we, wi, wo, wu. Entonces, cuando usted domina esa articulación, ya puede decir would. Y en el caso de esta, la L es muda, ¿sí? Y la O es muda también. Entonces, yo digo would, would. What? Would you like to eat a hamburger? En este caso. Would you like to eat? To eat a hamburger. A hamburger. 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 Este es hamburger. Hamburger. Yes, a hamburger. Yes. Very good. ¿Por qué se dice hamburger aquí? Le puedo preguntar ya porque ya se lo enseñé. Ese. ¿Por qué se dice hamburger ahí, Norma? Porque... Ah, perdón. Sí, no, dígame, dígame, dígame. Porque la U se convierte en A. No, no. 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 Ok. Ok, Norma, dígame por qué se dice ahí hamburger y no se dice hamburger. Hamburger. No, hamburger. 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 ¿Por qué se dice así? Porque la U y la R juntas se pronuncian como E, hamburger. Sí, perfecto, sí. Ajá. Porque eso lo aprendimos la semana pasada, creo yo. Que cuando tenemos una I y una R, o una O y una R, o una U con una R, ese sonido se va a convertir en air, ¿sí? Entonces, por eso que ahí se dice hamburger. Y es... De otra forma, lo leeríamos como hemos aprendido, que esta es una A, ¿verdad? Y esta es una E, y esta es una A. Entonces, diría hamburger, hamburger, ¿sí? Pero no es así, es hamburger. Yes. Hamburger. Hamburger, yeah. Would you like to eat a hamburger? Yes. Ok, very good. Entonces, esa es la estructura. Vamos a hacer otro estudio. Cindy, dígame... ¿Te gustaría verme? Puede pedir comodín, puede pedir 50-50 o ayuda al público. Lo importante es que entre todos ayudemos, este es un aprendizaje colaborativo, ¿sí? Menos el teacher no está ahí. El comodín directo. Sí, o sea, pero hágame algo, alguna estructura, algo ahí. Ajá. ¿Te gustaría verme? Yeah, ¿te gustaría verme? Would you
You. You. Watch me. Would you? Okay. Watch? No. ¿Qué sigue después de would you? Like. There we go. Like. Sí. Like. Watch? No. No. Ayuda. Look me, teacher. Sí. Perdón. Look me. No. Sí, teacher. Me. Yes. Would you like to see me? ¿Te gustaría verme? Yes. Okay, entonces eso es cuando vemos aquí que tenemos el verbo, el infinitive verb. El infinitive verb. Infinitive verb. Y aquí tenemos el noun. Las que van con el noun son más fáciles de entender porque solo se le pone el cualquier cosa que sea un noun. Pero los verbos, sí, allí cuando lleva un infinitive verb, tenemos que saber el verbo, sí. Entonces vamos a ver, Tamara, dígame, ¿te gustaría ir a bailar esta noche? Sería me gusta su would. Would you like? You like, to dance? To dance? Tonight. Okay. Ahora vamos a ver lo que dice ahí. ¿Te gustaría dance tonight? Bailar esta noche. ¿Te gustaría bailar esta noche? The verb. Y la oración era, ¿te gustaría ir a bailar? Falta el verbo. Go. El go. Go. Would you like to go dance tonight? To go. Would you like to go? Entonces, ya este se dice dancing. Yes. Would you like to go dancing tonight? Yes. Would you like to go dancing tonight? Yeah. Okay. Entonces, teacher, perdón, go significa ir. Sí, ajá. Okay. El go, to go, ir. Te gustaría ir a bailar esta noche. Yeah. Y Marcelo, dígale, lo siento, pero estoy ocupado esta noche. Voy a estar ocupado esta noche. Hágase el rogado, Marcelo, diga, lo siento, pero estoy ocupado esta noche. I'm sorry, yes, very good, I'm sorry, I'm sorry, lo siento, pero estoy ocupado, I'm sorry. ¿Sí? Pero, for, debería ser. But, sí. But, tiene razón. Very busy. Pero, estoy ocupado esta noche. ¿Perdón? Busy. Estoy ocupado esta noche. Sí. Sería, I am sorry, but estoy ocupado. Estoy ocupado.
Ocupado, ocupado. I am too busy tonight. I am, sí, okay, I'm. I'm very about. Soy ocupado. Perdón. I am busy. Busy. I busy. Am busy, yes. Very busy. Busy, ocupado. Very busy sería bien ocupado. Ah, también supongo que I am very busy. No, very busy, no, porque era estoy ocupado. Si hubiera dicho bien ocupado, entonces ocupado, sí. Ajá. I'm sorry, but I am busy. And this is to, esta noche. Tonight sería. Tonight, yes. Uh-huh. Yes. Very good. Sí. Pero Tamara, ¿verdad? Era la oportunidad de su vida, hoy ya la perdió, ya estuvo, ya no va a tener otra oportunidad, ya no vuelve. Yeah. Ok, would you like to go dancing tonight? I'm sorry. Para but... la próxima me dice que sí. Yes, sí. Yeah. Ok, very good. Entonces, vamos a ver, ¿quién no ha participado? ¿Alguien que no haya participado? Pero es que todos tienen las cámaras apagadas. Vamos a... ok, entonces... vamos... Oh, Darlene. Ok, Darlene, diga... Dígale... quiero ver quién... A ver quién está... Jessica. Jessica tiene todo el tiempo del mundo. Yeah. ¿Te gustaría ir por... para almorzar conmigo? ¿Te gustaría ir a almorzar conmigo? Sí. Okay. Would you like? Yes. Would you like? Yes. To go? Would you like? To get sería. To get. To get. Almorzar sería como lunch. Yes. Lunch. Yes. Pero como lunch le ponemos ahí un, siempre se le pone un uncountable. Okay. Sería some lunch. Would you like to get some lunch? Yes. Me gustaría ir a almorzar conmigo, me dijo, ¿verdad? Yes, conmigo, sí. Ah. Ayudémosle. With me, teacher, with, yes, with me. Yes, with me, yes. With me. Gracias, Marcelo. Yeah, would you like to get some lunch with me? Yes, nah, very good. Nah. Y Jessica le contestaría, sí, por supuesto, vámonos. Yes, of course. Vámonos. Yes. Of course. Vámonos. Let's go. Yeah, there we go. Very good. Entonces te dice, absolutely. Les decía que se decía así, ¿verdad? Absolutely. En una conversación salió esta palabra, absolutely. Y cuando usted estaba confirmando algo, con todos los poderes, usted dice, absolutely. Yeah, absolutely. Let's go. Yes. Let's go. Absolutely. Let's go. Very good. Entonces, esos son los would like to más el verbo. Sí. Eso es lo que teníamos para hoy en la noche. Aprender las estructuras, dos estructuras. Una es would like to más el noun y el would like to más el verbo. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta ahorita? Al principio me costaba esto, la estructura, o sea, del good. Del would good, like to. Like, ajá, o sea, eso fue lo... Pero quizás la otra estructura que sería would más noun. Para el noun, sí, ajá. En esa, acuérdense que en esa, would like, y allí viene el noun solamente, ¿no?
¿Qué es? Would you like ¿qué? Coffee? Would you like hamburger? Would you like sí, el verbo, sí. Would you like the ocean? The ocean. El mar, sí. ¿Te gusta el océano? Sí. Would you like the mountains? Would you like the weather? Would you like cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces, esa es lo que tenía para ustedes. Si no hay preguntas, vamos a irnos para lo que ayer quedamos en sí. Nos quedamos en esta parte del libro. Si se acuerdan que would like to report a problem, I would like to report an issue, I have trouble. En este caso, si se fijan, ya hoy sí ya pueden ver esta estructura ustedes, que es el would like más el verbo aquí, would like to report. Sí. I would like to report. Ya esto ya lo pueden ver ustedes más claramente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pensar en el trabajo, que estamos en el trabajo, y cuáles son los issues, o sea, los problemas comunes que nosotros, a cada uno de nosotros tenemos en el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir 5 problemas que tenemos en el trabajo, ¿sí? Con cualquier cosa que se puede ser su impresora, puede ser como Norma que dijo que tenía problemas con la impresora, puede ser su teléfono, puede ser el internet, puede ser su aire acondicionado, puede ser, ¿qué más? Puede ser su modem, puede ser su computadora, puede ser su monitor, cualquier cosa en su trabajo, vamos a escribir 5 cosas que tenemos problemas con ellas. Lo vamos a escribir en su cuaderno, allí cuando la vaya terminando, nos vamos a ir al break, ¿ok? Cuando termine el último, de ahí comenzamos el break. Pero si usted termina, digamos, en 5 minutos ahorita ya, usted toma su break, se empieza ya en break. Entonces, 5 cosas, problemas en el trabajo, ¿ya? Que usted experimenta, comunes, problemas comunes en su trabajo, con equipo, ¿verdad? Aquí dice equipment in your office. ¿Y si no es con equipo, teacher? Tiene que ser con equipo, porque eso estamos aprendiendo nosotros. Estamos aprendiendo a reportar un problema. Ok.
Me avisan cuando hayan terminado. Hello, teacher. Yes. And write down the most common problem you with equipment in your office. Okay. Mm-hmm. I have a problem with my printer. I have a problem with my cell phone. The computer doesn't work. My desk too broken. My desk? Too broken. Oh, my desk is broken. Okay. Eso lo puede reportar tech support o no, ¿verdad? No, va en de mantenimiento. Sí, maintenance, sí. Yes, se puede reportar the, maintenance, yes. Uh-huh. The chair makes a strange noise. The chair? The chair. Okay. Mm-hmm. Makes a strange noise. Okay. Only? Cuatro. No, one, two, three, four, five. Okay, the chair. The computer doesn't computer, work. Mm-hmm, doesn't work. The my telephone. Desk, uh-huh, my telephone. I have a problem with my cell phone. I have issues with the printer. Issues with the printer. Oh, I have a problem. Okay, cuando le pregunte el tech support, what seems to be the problem with the telephone, ¿qué le va a contestar? Okay, and my cell phone, I don't listen. Oh, okay, 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 I don't listen the caller. Okay, very good. Excellent, thank you, Norma, thank you. Okay. Jessica, puede agarrar su break ya, Norma. Okay. The system warehouse is frozen screen. Okay. The internet is very slow. Okay, very good. The printer makes noisy. Okay, makes a funny noise. Hace ruido. Ah, okay. Yes. The antivirus expired. Okay, the antivirus expired. And the last, my email doesn't seem to work. I'm sorry, so email? My email doesn't seem to work. Okay, very good, excellent. Very good, thank you. You can take your break now. Voy a tomar su receso. ¿Tamara? Sí, ya. La número uno, the printer is funny noise. The printer, I don't internet. Ahí le falta el, ahí le falta el verbo, Tamara. The printer. Puse, the printer is funny noise. Okay, el printer es un ruido chistoso. Sí. O sea, el printer. La impresora está haciendo. Pero ¿dónde está haciendo? Ah,
Sería entonces, o podría ser the printer have funny noise. No, tampoco. Así como me lo está planteando, era, no. Era es correcto la al principio, pero le falta el verbo ahí. ¿Cuál sería? ¿Mm? Porque el verbo to be es un auxiliar ahí en esa. ¿Cuál sería? The printer is. Y ay, se me escapa, teacher. Sí, es el hacer, el verbo hacer, pero de construir, no de hacer. Ok, deme las otras, vamos a ver las otras. Las otras tengo, I don't internet access. No, no. Y la otra tengo, the monitor doesn't turn on. Esa está bien, sí, esa está bien. The monitor doesn't turn on, yes, esa está perfecta. Okay, la número 4 sería delete a content files. No. Borré los archivos de contabilidad. No. No. Y la última sería my cell doesn't turn on. Ok, tiene dos buenas. The printer doesn't turn on. Yes, dos buenas. Trabajemos en las otras tres. Le falta el verbo. Ok, ya regreso con usted. Norma Portillo. Hello, teacher. Hello, sí. Oh, sí, no, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, sí, sí. Okay. Kelly, Marcela, amén. Ok, teacher, a ver cómo está. Okay. Number one. Ajá. I'd like to report a problem with my tablet. Ok, muy bien. I have trouble with frozen screen of my computer. Okay, frozen screen, uh-huh. Frozen screen, uh-huh. It does not seem to work the access at internet. Es al revés. Uh-huh. El de it does not seem to work the access at internet. Es al revés. Al revés. Al revés. The access at internet, it does not seem to work. Pero, ¿quién no tiene acceso al internet? Ah, tengo que poner ya sea mi tablet o my computer. Yes, ajá, sí. Ah, ya la vamos a arreglar. Ok. La otra no sé. It makes a strange sound the telephone at calling. Es al revés. The telephone. It makes a strange sound. No, the telephone. Ajá, the telephone at Collins, it makes No, es que acuérdense que la estructura es sujeto más verbo. Entonces, si yo le pongo the telephone y luego le pongo it, le estoy poniendo dos sujetos. Ajá. Ah, entonces sería, quito el it. The telephone makes a strange sound at calling. Ay. The telephone makes a strange noise. Ahí está, ahí, solo ahí. Lo demás ya lo. Entonces, makes, ¿qué quiere decir makes en español? Ah, de hace. Hace, Tamara. Ajá, hace. Make. Tamara. ¿Ah? Oyó lo que dijo Kelly. Kelly, ¿qué quiere decir?
Make. Lo corregí. Entonces, make, ¿qué quiere decir? En español. Hace. Hace, yeah, correcto, sí. Este es el verbo que necesita usted, Tamara. Ok. Kelly. La última, I'd like to report with paper stuff in printer. I like to report, yes, a stack paper in the printer. No, it's con which. Yeah. The paper. Very good. Excellent. Okay. Good job. Thank you, Brink. Tamara, dígame ya. La número uno sería the printer makes a funny noise. Yes, the printer makes a funny noise. Very good. Y la otra, la no sé si así está bien. I lost the counting file. I lost a file. Uh-huh. Sí. I lost. A file. I lost the file. Sí. Mm-hmm. A file. Yes. Sí, perdí un archivo. El contenido del archivo, no, porque perdí un archivo. El archivo se perdió. Se perdió el archivo, sí. Sí. Mm-hmm. Sí. ¿Y la otra okay. que iba a arreglar? Entonces sería, I lost a file. Yes, I lost a file, yes. En solo esas, teacher. Tenía dos buenas y tres malas. Ah, sí, tiene razón. Ese ya la arreglé, ese ya la arreglé. Ah, y la otra es esta. La otra le dije, I don't internet access. Entonces ahí le falta el verbo. I don't. I don't have, sería teacher. Perfecto. I don't have internet access. Yes. Very good. Excelente. Okay. Entonces, como las hizo bien, nos vamos a break todos. Okay, let's go ahead and take a 10 minutes break y regresamos a las 9:22. All right. Enjoy your break.
Hello. Hello, teacher. Hello, hello, hello. Hello, teacher. ¿Cómo estuvo el break? Relax. Relax. Okay, relax. Very good. Jessica. Cynthia. Hello, teacher. Hello. Okay, entonces, terminamos el ejercicio que dijimos que íbamos a encontrar equipos que tuvieran problemas, ¿sí? Entonces, los problemas los vamos a escribir, vamos a tener tres casillas en nuestro cuaderno y vamos a escribir los problemas de nosotros en el lado izquierdo y los problemas de la otra persona al lado derecho, de las tres casillas. Y en medio vamos a poner los problemas que son comunes a las dos personas. Por ejemplo, si en el caso de Tamara escribió que el problema tenía problemas con su teléfono y Jessica escribió que tenía problemas con su teléfono, entonces ese problema va a ir aquí en medio, porque aparte de escribirlos en sus lados, ¿verdad? Porque es un problema común de ustedes dos, ¿ya? Y luego, lo que vamos a hacer es, después de eso, vamos a venir aquí y vamos a crear esta, después que hayamos hecho eso, ¿verdad? Vamos a escribir tres equipos de nuestro trabajo. Tres equipos, puede ser una aire acondicionado, una computadora, el teléfono, el módem, cualquier cosa, un equipo, no... no una mesa, no una silla, porque eso no lo vamos a ocupar. Un equipo, vamos a escribir el nombre del equipo aquí y vamos a escribir tres posibles problemas con ese equipo, ¿sí? Cada uno de nosotros va a escribir tres posibles problemas. ¿Para qué? Para que cuando estemos haciendo el mock, que acuérdense, ayer practicamos la introduction, cómo íbamos a llamar, cómo me iba a presentar yo y cómo iba a reportar ese problema. Cuando esté llamando yo, voy a ocupar cualquiera de estos equipos para reportarlo y la otra persona ya va a saber de qué es lo que se está tratando la llamada. ¿Ok? Entonces, ahí es donde vamos. Lo voy a poner por grupos ahorita. Vamos a hacer unos grupos para que cada uno esté en su grupo. Y después, después de unos 5 minutos, lo vamos a traer otra vez acá para que reporten cuál es el problema común que tuvieron entre ustedes. Y después vamos a hacer eso de que usted va, ya cuando usted tenga experiencia, que ha experimentado del otro compañero, los problemas, ya usted puede seleccionar tres equipos y de esos equipos va a reportar uno cuando esté haciendo la llamada. ¿Ok? ¿Sí me entendió? Entonces, voy a poner a Tamara y Jessica en un grupo, Cindia y Marcelo en otro grupo. Voy a poner a Norma y a Norma y Darling en otro grupo. Darling. Y luego voy a poner a Kelly con Waldemar. Kelly y Waldemar en otro grupo. Luego voy a poner a Bella con Julissa, y a Jacqueline con Cristina, y a Ruth la vamos a poner con Tamara y Jessica, porque no hay otra persona para ponerla con ella. Ok, entonces vamos a tomar 5 minutos, 5 minutos, como ya tienen ustedes, cada uno de ustedes ya tiene que reportó, ¿verdad? Ahora lo que tienen que hacer es comparar con su compañero, escribir lo que su compañero le dice al lado derecho y ver cuál es el problema común que ustedes tuvieron
su compañía con la compañía de la otra persona, a ver cuál es el problema, con si fue la computadora, o fue el aire acondicionado, o fue el teléfono, cualquier cosa que haya hecho, haya sido común entre los dos. ¿Ok? Entonces, lo vamos a poner en grupo, y de ahí vamos a llamarlos otra vez. ¿Estamos claros lo que vamos a hacer? ¿Sí? Como los chatos. Como los chatos, ok. Digo, teacher. Sí, yes, teacher. Ok, very good. Entonces, lo voy a asignar ahorita, y acuérdense, lo voy a llamar dentro de 5 minutos. Entonces, dijimos que iba a ir Tamara. Tamara con Jessica. Jessica, y con Ruth. Sí, Jessica Solano. Sí. Y luego Cintia con Marcelo. Cintia con Marcelo. ¿No? Sí. Y luego vamos a tener a Norma con Darlene. Norma con Darlene. Norma con Darlene. Y luego vamos a tener Kelly con Waldemar. Ok, teacher. Kelly con Waldemar. Y luego tenemos a Bella con Julissa. Bella con Julissa. Y Jacqueline con Cristina. Okay, teacher. Just a second. Jacqueline con Cristina. Sería ese. Y dijimos que a Ruth la íbamos a poner con Tamara y Jessica. Ruth. Ok, ahorita van a aceptar y vamos, tenemos 5 minutos desde ahorita para hacer ese ejercicio. Solo acepten y ya. Bella. Bella. Bella, voy a poner con... Vamos a poner Juan.
Hola. ¿Qué pasó? No, no sé, Cristina se metió un ratito, pero yo le hablé y no dijo nada. Después se salió. Se fue, ¿verdad? Sí, la vi que se salió. Sí, yo le estuve hablando, pero no me dijo nada. Entonces la voy a poner a usted con Tamara y Jessica, ¿ok? Vale, está bien. Okay. Welcome back, bienvenidos de regreso. Entonces tuvimos a Marcelo con Cintia, ¿verdad? Dígame, Cintia y Marcelo, ¿cuál tuvieron algo en común? Sobre la computadora.
Ok, sí. The computer, es la única que tuvieron en común, los dos. No, y lo de, bueno, sí, lo, más que todo la computadora, porque de ahí era más de la red de la computadora, aunque yo puse uno de email y de phone, pero de ahí solo fue computadora la que tuvimos más en común. Ok, very good, excelente. Entonces, esa creo yo que va a ser lo que van a usar para hacer su llamada. Antes, pero antes vamos a ver, a buscar tres problemas con la computadora. En Cintia Tamara y Jessica. A Tamara le envié, y Jessica le envié, lo llené, ¿verdad? Ahí. Sí, teacher. Y Tamara, es que se me corrió, y Cristina se me corrió también. No, no el internet estaba fallando, ese era el problema. ¿Sí? Es que es claro el problema, sí. Ah, vaya. Ok. Sí. Tamara, dígame. Le va a explicar el problema que tenemos en común. Ok, ¿cuál es el problema que tienen en común? El problema en común es que we don't have internet access. Ok, no tienen internet access. Ok, very good. Excelente, gracias. Y Jacqueline, ¿cuál fue el problema en común que tuvo con Julissa? No, con usted estaba con Ruth, ¿verdad? Estaba con Jessica, Tamara y Ruth. Sí, pero un ratito nomás hablamos y no sacó. Como 12 segundos, los últimos que usted nos dio. Suficiente, suficiente. Yo dije, ¿qué vamos a hacer? Sí, porque lo único que tenía que ver es cuál era lo común entre ustedes dos, ¿verdad? Sí, ellas ya habían hablado. Solo lo último escuché yo, que lo que dijeron. Y yo algo que... Pero les dije yo a ellas que no sé si contaba porque como yo en máquina trabajo, les dije. Entonces yo les dije, I have a problem with my machine. Ok, machines. Aunque sí, yo creo que no era común, nada era común, sí. No trabaja con computadoras, ni teléfono, no. Aire acondicionado, nada. No. Solo la máquina, ¿verdad? Solo el machine. Entonces son máquinas ventilador. De coser. Okay, ni ventilador. Okay. Bien, ventilador, sí. Oh, sí. Sí, ok. Para la pelusa, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos a ir a Norma y Darlene. Hello, teacher. Yes, hello. El equipo en común fue la computadora. La computadora. The computer and the problem is the frozen screen. And delete files. Oh, deleted file. Deleted. Deleted pero, files. Okay, pero no tenían files. Los dos comunes, ¿verdad? No, solo son la no. computadora. Yes, yes. El problema es que la computadora estaba haciendo funny noise. Oh, okay. Okay, very good. Y Kelly y Waldemar. The internet. Ese fue el problema. Okay. The internet does not work. Huh? It doesn't work. All right. Mm-hmm. Y Bella Martinez, ¿cuál fue el problema? El común. Bella igual estaba con nosotros internet. También. Uh-huh. Y siempre el mismo problema común. Sí. Sí. Oh, ok. ¿Y Jacqueline? Ya dijo que no había nada común, ¿verdad? ¿Y Ruth? ¿Con quién estaba Ruth? Con nosotras estaba Ruth. ¿Y tuvo el mismo problema común? Estuvo de acuerdo en el problema común. Ah, no, pero ella, ¿qué había escrito? No había escrito nada. Ah, ¿cómo no? Ruth. Más que todo el internet. Pero era, no era común con lo de ellos. Sí, era común. Ok. Internet access. Ok. ¿Y qué compañía tienen? Claro. Acuérdense que Mauricio trabaja por una compañía. Sé que esa compañía no la toquemos. Sí. Esta es la mejor. Yes. No, en el trabajo tenemos claro, entonces sí es un problema el internet. Igual nosotros claro tenemos.
Sí. Ay, ya defendimos a la compañera. Claro. Punto para los compañeros. Sí, correcto, sí, correcto. Ok, very good. Entonces, ya tenemos ese primer paso, que era algo común, que tuviéramos un issue, un algo que fuera común para nosotros, ¿verdad? Ya llenamos este cuadro. Ahora, el otro cuadro es este. En este, diferente. En este, usted va a escoger, por ejemplo, en el caso del internet, ¿cuál es el problema? Es el módem, ¿verdad? Es el módem que no tiene acceso posiblemente al internet, ¿ya? Ese sería el problema. En el caso de la computadora, sería algo interno, o sea, el disco duro, la memoria, lo que daría problemas. Si no tiene mucho espacio, es problema con el disco duro. Si tiene poca memoria, está lenta. O también los componentes periferales, o sea, como el monitor, el mouse, la impresora, el teclado, cualquiera de esas cosas puede fallar. Y en el caso de que sea problema con el sistema operativo, problema con la tarjeta de video, con la tarjeta de sonido, con la tarjeta del internet, o sea, la NIC card. Entonces, eso es cuando las computadoras se freezes, se pegan así y ya no quieren seguir. Es problema con una de esas tarjetas. Entonces, eso es lo que ustedes van a reportar aquí. O sea, por ejemplo, si su item o su equipo fue la computer, sí. Entonces, aquí va a poner tres problemas con la computadora. It makes a funny noise, ¿verdad? La que hemos visto nosotros, make a funny noise. Otro problema podría ser it is very slow, yeah, very slow when opening files. Yes. Está bien lenta cuando se abren los documentos. La otra podría ser it freezes every time we open a file. Sí. Se congela cada vez que abrimos un documento. Sí. Sí, es una computadora. Sí. Entonces usted va a reportar tres problemas ahí. Porque cuando el tech support le llame, usted va a llamar y va a decir, ring, ring. Good morning, this is Tamara from accounting department, and I would like to report a problem. Sí. Y le contesta Jessica, oh, right, I'm sorry for the inconvenience. This is Jessica from tech support. What seems to be the problem with the computer, Tamara? Sí. Oh, you know, I don't know what happened, but it makes a funny noise, yes, all day long. And it also, it is very slow when I opening files. And as well, it freezes every time we open a file. Oh, okay. There we go. Yeah, el tech support level, I say, we will send somebody right away. Oh, if you want to turn off the computer and turn it back on and see if the problem disappear. If it doesn't, I'll be there right away. See? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos, ahí es donde vamos ahorita. Por eso es que necesitamos estos tres items. Usted va a escribir tres items y va a describir tres problemas con ese artículo. Y después vamos a hacer las llamadas, ¿ok? Entonces, tenemos 10 minutos para hacer eso. Se está poniendo más emocionante esto, para mí, más emocionante, porque esas son cosas de la vida real.
Estamos. Are you done, Norma? Yes, Jessica? Yes, teacher. Okay. I'm reading the information interesting the panel solar. Yes, ajá. Es lo que estaba hablando con Jessica Solano, de que tomé un curso con INSAFORP y me encantó esa información. O sea, me encantó la información. Duró 3 semanas, 40 wow. horas, pero aprendí todo lo importante de la instalación, de los mantenimiento sí. y cómo hacer cálculos de cuántos paneles solares, cuántas baterías necesita una casa. Y hoy estoy recibiendo esta información que estaba viendo usted ahí. Me la enviaron, me están enviando compañías, como que les dieron a ellos la lista de los que participamos en ese curso, y me están enviando información. Cotización, en función de hacer un emprendimiento. Sí, no sé si se fijó, mire, aquí para el público, el sí, precio 500, público no, es 600 este, prácticamente. Pero y el precio para mí es este. Lo curioso es que normalmente cuando se paga con tarjeta, es más, pero ahí le disminuye a 314. Y ya el precio para el consumidor, digamos, para el mayorista, ajá. es casi la mitad, mire, $300. Sí, ajá. Entonces, prácticamente, o sea que le queda un buen margen de ganancia, una margen buena utilidad, de ganancia, sí. una sí, porque rentabilidad muy buena. Yo lo vendería a este precio, o sea, el precio por que, supuesto. Que lo van a encontrar el público, ¿verdad? Y ya el margen de ganancia me queda a mí, aparte de la instalación y todo eso, porque aprendí todo eso de instalación. Entonces, lo bueno es que ya sabemos nosotros el margen. No, precio, pero ya no me puede vender a 600. Pero podemos unirnos y excelente. Ustedes ofrecen y vamos la mitad. Eso no súper bien, me interesa de sobremanera. Entonces se ve un buen margen, pero a uno ahorita nos consideran a nosotros como distribuidores e instaladores. Por eso nos dan claro. ese precio. Y viera cuántas personas, yo ya me anuncié, y viera cuántas personas me están llamando, un montón de personas. Así es que creo que está bien, va a ser bueno eso, porque ahorita creo mucha gente, hay una reducción del recibo de luz, hay una reducción como el 90%. ¿Y carga. Tiene el permiso de vender esa energía o es promovida o suministrada? ¿O trasladada a alguna entidad de gobierno? Eso es lo importante. Ahorita ha salido una normativa, pero si usted, hay dos sistemas. Hay un sistema que se llama conectado a la red y fuera de la red, o sea, aislado. El aislado es donde usted ahorra bastante. El que está conectado a la red no ahorra nada, porque siempre se sigue pagando la red. Pero okay. El aislado es, por ejemplo, usted dice, bueno, voy a aislar mi refrigeradora, mi lavadora, mi aire acondicionado, eso lo voy a aislar, lo voy a usar con mi panel solar. Y las luces las voy a ocupar con la energía de la red, ¿ya? Entonces, ¿de luces qué le va a salir? Como unos $5 al mes. Usa su propio recurso, excelente, es uh-huh. muy, muy, muy bueno. Por ejemplo, si usted tiene un rancho donde no llega la energía eléctrica, y usted ya tiene piscina, tiene todo lo que tiene, una bomba de agua y todo eso. Usted le puede poner, instalar un sistema solar y usted tiene luz como que estuviera en la capital. Y los paneles excelente. Solares tienen 25 años de, 25 años de garantía. Entonces, creo que ahorita está bueno. Ahorita está bueno. Porque excelente. No está es el momento de aprovechar ese negocio, esa inversión, no ese emprendimiento. Sí. Así que ya se dieron cuenta. Ya se dieron cuenta de mis proyectos. Excelente, lo felicito. Ok, excelente. All right. Entonces, dígame, Norma, ¿cuáles 3 artículos tiene usted?
Usted ya los escribió ahí, teacher. Era la computadora. La computadora, eso es lo que va a hablar, ¿verdad? Okay. Sí. Ok, very good. Jessica. It's frozen screen. Oh. Ok. Mm-hmm. Jessica. El printer y el air. Ok, en el printer, la impresora, ¿qué es lo que va a decir de la impresora? Paper stack. Ok, ajá. Printer. Paper. Paper jams. Ok. La otra la escribí, pero voy a ver si está bien. Ok. When print color pictures, don't see color nice. Ajá, when printing color seems to fade out. Oh, yeah. Yeah. Okay. Entonces, esto lo que quiere decir es que cuando imprimen a colores, le sale pálido el color. Sí. Correcto. Uh-huh. Entonces, fade out es que se va desvaneciendo, o sea, desapareciendo. Ok. Eso es fade out, pálido. ¿Cuál es la otra? La otra es parecida a la de la computadora. It makes a funny noise. It makes a, ¿cuándo? Cuando imprime. Cuando usted la pone a imprimir. When printing. Sí. Yes, ajá. Porque si está prendida no hace funny noise, ¿verdad? Al menos que sea el ventilador. Sí. Sí. Ajá. Entonces, it makes a funny noise when printing. Hace un ruido chistoso cuando imprime. Y Tamara va a hacer lo mismo, ¿verdad? Creo yo. Bueno, yo lo hice con el Internet Access. Ok, Internet Access. Habla, señorita. Bueno, yo. Y ahí, ¿cuáles son los problemas con el Internet Access? Navigation is very slow. Ok, ajá. When navigating, it takes a long time to open the sites. Sí. Ese sería uno, ¿verdad? Cuando está lento, cuando usted hace doble clic, sí, se dice twing, 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 y se tarda bastante. When navigating, it takes a long time to open the site. Cuando navego en el internet, toma bastante tiempo para abrir los sitios. ¿Qué más? La otra que tengo es the router doesn't turn on. Ok, entonces no tiene nada que ver con la navigation. O cuando trabaja, navega lento. Lento, sí. Entonces, y la otra es que... Uh-huh. Ok, the router. Keeps turning. Okay, just a second. Keeps turning off every minute. Yeah. Entonces, the router keeps turning off every minute. ¿Sí? Se apaga cada rato, ¿verdad? Cada momento se apaga. Y la última sería the frozen screen.
The frozen screen. Pero eso sería mm-hmm. problema de la computadora. Ah, ok. Mm-hmm. Pero para decir que como no carga, cuando queremos abrir algún archivo o algo y no carga porque el internet ese es el primero bien. Que dijimos when navigating it takes a long time to open the sites. Ah, ok. Esa es la primera. Quiero ver cuál sería entonces la tercera. Con el internet. No, lenta. No se me ocurre el qué, teacher, ahorita. No. Se cae la señal frecuentemente. Ok. The signal. The signal keeps dropping. Dropping off. Yeah. Keep dropping off. Se cae la señal. Keep dropping off. Yeah, the signal keeps dropping off. Yeah. Se está cayendo cada rato. Dropping off. Yeah, very good. Excelente. Ok, entonces, con los demás, esto es lo que vamos a hacer mañana a primera hora, porque tenemos que hacer la llamada. Entonces, asegúrense de que tienen los tres problemas con el equipo que usted va a reportar, porque de ahí va a depender cómo usted se va a comunicar con el tech support. El tech support le va a preguntar, what seems to be the problem, o how can I help you? Y usted le va, ok, le va a reportar el problema que ha tenido con su equipo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de lo que, para dónde vamos? Yeah. Esto es, fíjese que el primer paso fue aprender cómo introduce yourself, cómo reportar un problema, cómo saber usar el would, I would like to. El segundo paso fue identificar problemas en nuestro trabajo, ¿sí? Y el tercer paso fue ya no identificar el problema, sino identificar el equipo que me está dando los problemas. Identifico el equipo y identifico cuál es el problema que me está dando ese equipo. Yeah. Ya teniendo esa información, we're ready yeah, para hacer las llamadas y empezar ring, a ayudarle a las personas. ¿Eh? All right. Very good. No los veo tan contentos a ustedes. Yo estoy emocionado porque, o sea, los bebitos ya son sus primeros pininos que van a empezar a dar. Ya, hey, aquí. Y eso es lo más difícil. Por teléfono es más difícil eso, comunicar algo, porque no está viendo a la persona, no la está viendo a usted, sino que solo está escuchando. Y para poder describir un problema, eso es bien difícil. Por eso lo estamos haciendo despacio, paso a paso, ok, y les estoy ayudando, ustedes me dan las ideas y yo les digo, ok, de esta forma lo dice, de esta forma lo tiene que reportar, para que usted agarre esa habilidad, ok. Entonces, emociónense, porque es bien bonito eso. Ya después que usted sepa cómo reportar, va a decir, wow, esto sí es lo que yo quería. All right, entonces, vamos a pasar lista y nos vamos ya y mañana regresamos y seguimos en eso, ¿verdad? Lo que no reportaron hoy, acuérdense, tiene todo el día mañana para ver cómo formula usted los reportes, cómo es que usted va a reportar su equipo, el equipo que escogió para pedir ayuda. Ok, entonces, let's see. Tenemos a Bella Lisette Umanzor. Good night, teacher. Good night, Cristina Beatriz. Ella me dijo, teacher, que no tenía señal. Oh, ok. Darlene Jasmine James. Good night, teacher. Good night. Dennis Adonai. Jacqueline Lisette. Good night, teacher. Good night. Jessica Raquel. Good night, teacher. Good night. Josué Levy.
Juana Hazel. Good night, teacher. Good night, Julissa Esperanza. Good night, teacher. Good night, Kelly Marcela. Good night, teacher. Good night, Marcelo Vladimir. Good night, teacher. Good night, Mauricio Giovanni. Good night, teacher. Good night, Norma Maritza. Good night, teacher. Good night, Ruth Noemi. Good night, teacher. Good night, Cynthia Carolina. Good night, teacher. Good night, Tamara Lisette. Good night, teacher. Good night, Waldemar Alexander. Good night, teacher. Good night, and Jexit Maria. All right, si alguien se me olvidó mencionarlo, me avisa, y si no, have a good night. I see you tomorrow. Okay? Bye-bye.